Cientos de miles de musulmanes se concentraron en la Meca este viernes para la oración del Eid. Entre los asistentes se encontraba el rey de Arabia Saudí. La mayoría de países musulmanes han celebrado este viernes el fin del Ramadán y han comenzado las celebraciones del Eid al-Fitr. Otros, como Marruecos o Irán, lo harán este sábado. Pero en algunos países, como en el Yemen, los conflictos y guerras han empañado lo que tendría que ser un día festivo. La mayoría de la gente no siente el gozo del Eid porque están desplazados de sus hogares y algunos niños no tienen casa. La vida es complicada para muchas personas, atraviesan momentos muy duros. No tienen ingresos, buscan el pan de cada día. En la ciudad siria de Alepo no todos pueden celebrarlo. Muchos acudían al cementerio para recordar a los que habían perdido la vida en el conflicto que dura ya desde 2011 y que se ha cobrado la vida de 220.000 personas. El año pasado en Gaza el Ramadán coincidió con el conflicto con Israel. Esta vez los palestinos han podido orar en las calles a pesar de que la ciudad sigue devastada por los bombardeos. Algunas organizaciones humanitarias prepararon actividades y juegos para los más pequeños que en estos días reciben dulces y regalos de sus familias como muestra de cariño.